En nombre de la bancada, nuestro total rechazo en contra de argumentos o notas en las cuales se nos quiera hacer ver culpables o responsables de las diversas situaciones que suceden en el Pleno. Algo que es muy importante y lo queremos dejar fielmente apuntado en este momento es que el líder prácticamente se ha constituido como el guardián del Estado, como el guardián contra los corruptos. Nosotros hemos tomado la decisión de fiscalizar y de denunciar actos ilícitos es por la sencilla razón de que creemos que si no es por líder no hubiera pronunciamiento alguno o quizá oposición alguna. Endeudó más el país con 110 millones de dólares y algunos creyeron que en su momento se iba a oponer a alguien, pero no. Fue un solo resbaladero en el cual las iniciativas se resbalan sin oposición alguna. Hoy por hoy, líder es el guardián del Estado y el guardián contra los corruptos. Lamentablemente no pudimos estar en el Pleno y los señores bonitos hicieron lo que ellos quisieron porque oposición no existió.